No sé si puedo decir que yo conozco a Fanny, aunque ahora la veo con cierta frecuencia. Antes de que nuestra relación tuviera un carácter profesional, quiero decir, antes de que llegase a ser mi cliente, o si se prefiere, antes de que yo pasase a ocuparme de su caso, solo se había cruzado en mi camino en tres ocasiones. Tan brevemente que hasta la última no llegué a saber su nombre. La primera vez entró en mi coche inesperadamente y me puso una navaja en el cuello. Nos despojó de cuanto llevábamos encima, a mí y a un compañero de facultad que me acompañaba. La segunda fue al día siguiente. La reconocí enseguida y confieso que mi primer impulso fue buscar a un policía y denunciarla. Pero no lo hice así. Esperé a que finalizase su llamada y me di a conocer. Creo que sintió miedo e hice lo posible por tranquilizarla. Le di una tarjeta con mi dirección y teléfono y le pedí que se pusiese en contacto conmigo por razones profesionales. Nunca lo hizo. La tercera vez fue su foto en los periódicos. Estaba vinculada a un acontecimiento trágico e incomprensible con varios muertos. Me interesé por ella. Traté de averiguar qué había detrás de eso que los especialistas llaman los hechos. Aunque ella, Fanny, jamás me contó nada. Ni una sola palabra.